Cuando un político dice que acabará con la pobreza, está hablando de la suya. Cuando es socialista, está hablando de que va a acabar con la pobreza extendida para todos, empezando por ti. Te lo va a quitar todo. Aquí tenemos a Pedro Sánchez del PSOE frente a sí mismo en el pasado. Dígalo usted, presidente, antes de ser presidente. Un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Qué es imbatible, Pedro. Es imbatible como opositor a sí mismo. El Pedro pretérito es el mayor impugnador siempre del Pedro presente. Un gobierno que no puede sacar adelante unos presupuestos no gobierna. El gobierno ha confirmado que renuncia, dice así, renuncia a presentar proyecto de presupuestos para este año al Congreso de los Diputados porque Per Aragonés ha convocado elecciones anticipadas en Cataluña. Por su interés, vamos a repetirlo. El argumento del gobierno de España para evitar que las Cortes debatan un proyecto de presupuestos este año es que Per Aragonés ha convocado elecciones autonómicas. Dices, ¿y? Ah, pues que no lo tenían previsto. En la depuradísima hoja de ruta para esta legislatura de la Concordia no estaba previsto que hubiera elecciones ya en el mes de mayo en Cataluña. Y entonces dicen que ya es que ya no ven posible que Esquerra y Junts les apoye el proyecto de presupuestos. Hace solo una semana el horizonte era de luz y de color, se acordará el ministro Félix Bolaños. Va a haber acuerdo de presupuestos, hay una voluntad de todos los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de que haya presupuestos. Pues una semana después, el gobierno aborta el plan de presupuestos porque la voluntad de los grupos progubernamentales del Congreso es tan voluble como las posiciones políticas del presidente Sánchez. ¿Habrá presupuestos? Claro que sí, lo necesarios es que son al... ¿Pero qué necesidad habrá de presentar presupuestos si los tenemos perdidos? Decía Óscar Puente anoche, no, que no es un drama esto, están ya prorrogados, pues ya nos ponemos con los del año que viene. Esta es la cosa, ¿eh? Abortan los presupuestos incumpliendo una obligación, porque esto no es una arbitraria, esto no es un capricho que tienen los gobiernos, ¿no? El año que les parece bien que presenten presupuesto, el año que les parece mal que no lo hagan. No es que este año no es año de elecciones generales. ¿Están prorrogados los presupuestos? Claro, están prorrogados, desde el 1 de enero, porque no se hicieron presupuestos nuevos. Pasa otra cosa, porque la amnistía se aprueba hoy en el Congreso, para eso sí ha habido tiempo. Pero claro, como primero había que hacer la amnistía, porque todo depende de la amnistía, pues no ha dado tiempo a que salgan adelante los presupuestos. Y ahora se abortan. ¿Por qué? Porque como está abierta una competición electoral en Cataluña, los partidos independentistas no van a votar lo que presente el PSOE en el Congreso de los Diputados. Y dices, ¿y por qué no lo van a votar? Dices, no, porque aquí prima siempre la estrategia, la táctica. Que si apoyamos ahora al PSOE igual perdemos votos, ¿no? El postureo, perdón, la gesticulación, que es como se le llama ahora al postureo, la gesticulación. Volvamos al Pedro pretérito. Diga usted, presidente, antes de ser presidente, ¿qué le parece que un gobierno no pueda aprobar unos presupuestos? Creo que es la responsabilidad del presidente del gobierno, primero, intentar sacar adelante esos presupuestos. Y si no los saca adelante, yo desde luego en su lugar anticiparía las elecciones para que hubiera una mayoría parlamentaria distinta que pudiera gobernar este país. Pero si el presidente del gobierno, como parece, no está dispuesto a hacer ni lo uno ni lo otro, lo que tiene que hacer desde el punto de vista constitucional es someterse a una cuestión de confianza. Es su responsabilidad. Es que es imbatible la...